pagando $4 en la banca de primera. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca última concepcionaria. Por la parte exterior está tratando de dominar Reina del Caribe. Al centro, Deportiva le sale al paso y viene a colocarse en la delantera en los 900. Deportiva domina por el pescuezo afuera. Reina del Caribe al segundo a medio. Kef Dalis en la baranda viene apurando la marcha y se une a la lucha por la delantera. Cuando entran en los 700 metros, Reina del Caribe por la parte de afuera domina ahora por cabeza. Kef Dalis adentro se coloca en el segundo lugar a la cabeza entre ambas. Deportiva en el tercero, un poquito incómoda ahora que es Dalis en el riel, está casi quedando sin espacio en los 500. Reina del Caribe domina por medio cuerpo. Deportiva vuelve al segundo, que es Dalis, se sale ahí de la baranda ocupando ahora la posición a la parte de afuera. Están entrando a la recta final. Reina del Caribe domina por dos cuerpos, bien a la parte de afuera ahora. Bellcat adelanta en el segundo lugar, en el tercero trata de recuperarse que es Dalis en los 150. Bellcat viene fuerte por la parte exterior, iguala y ya domina Reina del Caribe. En los últimos 100 metros, Bellcat despega un cuerpo en los 50, sigue ampliando. Bellcat con Héctor Berríos gana por dos cuerpos. Reina del Caribe llega en el segundo lugar, el tercero para Concepcionaria, cuarta que es Dalis, quinta Melissa N y el último puesto para Deportiva.